Vamos a hablar de un versículo famoso compartido con la versión King James. Es conocido como el Kona Johannim, Kona Johannim, y es primera de Juan capítulo 5, versos 7 y 8. Dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tanto la Reina Valera 60 como la King James Version tienen este versículo. ¿Okay? Es utilizado por muchos trinitarios, pero no por todos. La mayoría de los trinitarios al nivel académico nunca apela a este versículo para probar la Trinidad. Nunca. Francisco La Cueva es uno de los trinitarios más conocidos dentro del mundo hispano. Él escribió un libro que se llama Espiritualidad Trinitaria y escribió un libro de teología que se utiliza en institutos bíblicos que se llama Un Dios en Tres Personas. Él nunca, ni una sola vez, apela a este versículo para probar la Trinidad y él es trinitario. ¿Cuál es la razón de esto? Esto es lo que tienen las versiones modernas, porque tres son los que dan testimonio, y ahí termina el verso 7, y el verso 8 dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Le están quitando algo a la Biblia. Veamos la evidencia. ¿Okay? La Kona Johannim. En la primera edición del texto griego de Erasmo de 1516, la fórmula trinitaria no estaba en el texto griego de Erasmo. No estaba, ¿por qué? Porque no estaba en ninguno de los siete manuscritos que él tenía. ¿Ok? Y entonces, 1 Juan 5:7, en la primera edición del texto griego de Erasmo, no contiene la fórmula trinitaria. Una vez más, el griego está aquí, el latín está al otro lado, y no está esa fórmula. ¿Ok? No va a encontrar el Padre por ahí en ningún lugar. ¿Ok? Poquito más cerca, habla del agua, la sangre, y estos tres son uno, unum, no hay Padre, Hijo, no hay Padre, Verbo y Espíritu Santo, perdón, ni en el latín, ni en el griego. Entonces, en su primera edición no está. En la segunda edición, 1519, que es el texto griego usado por Martín Lutero ya durante la Reforma, no tiene la coma famosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la historia de la Biblia en alemán es diferente que la historia de la Biblia en español y en inglés. Los alemanes nunca tuvieron 1 Juan 5:7, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Nunca. ¿Por qué? Porque Lutero, cuando hizo su traducción, en oposición al catolicismo, lo hizo de la segunda edición de Erasmo. Una vez más, esa edición no contiene lo que llaman el texto trinitario. Pero hubo quejas de las autoridades eclesiásticas de que la fórmula trinitaria no está, ¿por qué la estás quitando? ¿Por qué no la pusiste? ¿Cuál fue la defensa de Erasmo? No está en los textos griegos que tengo. ¿Cómo voy a poner algo que no está en el texto original? Pero ellos la tenían en la Vulgata Latina. Entonces, tiene que tener, no lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo llegó a estar en la tercera edición? Un escriba que trabajaba en Oxford, parece haber hecho a la orden un manuscrito completo del Nuevo Testamento que eventualmente llegó a manos de Erasmo. Entonces, entre los años que publicó la segunda edición, antes de publicar su tercera edición, apareció un manuscrito que tenía 1 Juan 5:7. Y es por eso que en la tercera edición de 1522, Erasmo puso la fórmula trinitaria en su texto de Juan 5:7, por la presión eclesiástica. Algunos dijeron que él prometió ponerlo si es que se encontraba un manuscrito. No se sabe con certeza si eso es así o no. Lo que sí se sabe es que hubo mucha presión. Y estamos hablando del tiempo de la Reforma, donde hay una Inquisición católica. Entonces Erasmo está sintiendo la presión. Fue durante ese tiempo, acuérdese, que un unicitario fue quemado en la hoguera, Miguel de Servet, por negar la Trinidad. Entonces hay toda esa presión en medio del aire. Okay. Y entonces, al final llegó a integrarse este versículo en el texto griego de Erasmo. Se publica la tercera edición, mucha gente utiliza ese texto para hacer traducciones. La fórmula trinitaria en 1 Juan 5:7 se encuentra solo en 9 manuscritos tardíos. Estamos hablando del día de hoy. Okay. Hoy en día, solo en 9 manuscritos tardíos.
4 está en el texto mismo, como parte del texto griego, y en 5 está en los márgenes, como una nota. Y acuérdese que los escribas ponían muchas cosas en el margen, les venía un pensamiento, y es posiblemente que ese es el origen. Alguien está leyendo de que hay tres que concuerdan para nuestra salvación: el Espíritu, el agua y la sangre. Ay, sí, así como Dios es Padre, es Verbo y es Espíritu, pero es solo uno. Entonces lo ponen en el margen, y posiblemente el siguiente copista piensa, oh, se olvidó tal vez de poner acá, pues lo voy a introducir, porque ¿para qué? ¿Se da cuenta? El manuscrito más antiguo que contiene los tres, la fórmula trinitaria, vamos a decir, ¿ok? Aunque no creo que sea trinitaria en sí, pero siglo X, pero la fórmula trinitaria se encuentra en una nota marginal, o sea, es un comentario, no es parte del texto. El manuscrito más antiguo con la fórmula trinitaria en el texto viene del siglo XIV, 14 siglos después de los apóstoles. Es demasiado tardío para decir esto es original, hermano. Exacto, hermano dice, esa parte no tendría que haber estado ahí. No tendría que haber estado ahí, porque no estaba en los manuscritos originales. Pues no tiene que estar ahí. No se encuentra en ninguna versión antigua, sino en la versión en latín. Entonces parece que el latín fue su origen, ¿ok? No es mencionada en los concilios tempranos de la iglesia que afirmaron la Trinidad. Acuérdese, el concilio de Nicea, y perdóneme que le destruya su doctrina, el concilio de Nicea no tuvo que ver con la Trinidad, sino con la Deidad de Jesús. ¿Ok? Pero los siguientes concilios ya más trinitarizados, el de Constantinopla, por ejemplo, nunca, cuando están peleando con los arrianos, con los antiguos testigos de Jehová que negaban la Deidad de Jesús, los trinitarios nunca apelan a este versículo en los concilios. ¿Por qué? Si hubieran apelado a ese versículo, pum, ahí está la Trinidad, listo, todos refutados. Vaya unicitarios, vaya testiguitos, ¿se da cuenta? Nunca la utilizan en la historia de la iglesia. Si la conocían, lo hubieran utilizado, no la conocían. La evidencia certera más temprana es de finales del siglo IV en los escritos de Prisciliano. Parece que Prisciliano es el único que sabía de su existencia, tal vez él es el que la originó, no sabemos, y es considerado un hereje por los mismos trinitarios. ¿Okay?